tramo final de Costumbres Rurales en una nueva producción internacional realizada en Bulgaria por invitación de la compañía V Pharma, el principal productor europeo de productos biotecnológicos y farmacéuticos, con más de 55 años de tradición en esta industria y un mercado que se extiende a más de 80 países alrededor del mundo. Su portfolio de productos destinados a la salud humana y animal se basa en cuatro pilares esenciales. El primero son los anticoccidiales, el segundo los aditivos, el tercero lo constituyen los componentes vitamínicos y en el cuarto lugar ubicamos los denominados API o ingredientes farmacéuticos activos. As we are fermenters, we are producing the two most important. Como somos fermentadores, estamos produciendo los dos anticoccidiales más importantes en el globo, que son muy utilizados, y que son salinomicina, SACOX, y monensina llamada coccidin. Estos dos ionóforos brindan una manera muy eficiente de tratar y prevenir coccidiosis en aves. Al lado de estos tenemos los productos anticoccidiales químicos. Con ambos, nuestros vendedores y técnicos pueden recomendar programas de rotación adaptados, hechos a medida, lo que es una gran ventaja para nuestros clientes, quienes también son muy profesionales. For our customers, which are also very professional people. El segundo pilar, los aditivos alimenticios, se divide en dos grupos. El primero de ellos integrado por las enzimas, entre las que se destaca su marca Ostasim, en variedades NSP, multienzimático y fitasa, muy utilizadas en nutrición avícola y porcina. Nutritionists want to validate as much as possible feedstuffs. Los nutricionistas quieren validar tanto como sea posible el alimento balanceado, usando las enzimas NSP adecuadas en una manera muy innovadora, llamada fermentación en estado sólido. Llevamos al mercado un multienzimático que cubre esas necesidades y trabaja con balanceados que son aplicables en la nutrición animal, tanto avícola como porcina. Junto a ello tenemos una nueva generación de fitasa tipo 6 basados en E. coli, que el mes pasado fueron probados como los más efectivos disponibles en el mercado. Last month to be the most effective phytase available on the market. El segundo grupo son los promotores de crecimiento, productos que ayudan y estimulan la digestión, modelando el sistema inmunológico. Su producto Flavomicin tiene la capacidad de restablecer la resistencia a los antibióticos. Otro desarrollo de la biotecnología es el denominado lianol, basado en una proteína de fermento de papa y que deriva de un producto que contiene polipéptidos activos, que ayudan a reforzar el metabolismo de aves de todas las especies, cerdos e inclusive ganado bovino. El tercer pilar de la compañía son los productos veterinarios, basados en tres moléculas que son muy utilizadas en la ganadería intensiva, tanto en porcinos como en aves, como son las tilosinas, tártaros y fosfatos, desarrollados en formulaciones muy especiales. El segundo grupo son los promotores de crecimiento, productos que ayudan y estimulan la digestión, modelando el sistema inmunológico. Su producto Flavomicin tiene la capacidad de restablecer la sensibilidad a los antibióticos. Otro desarrollo de la biotecnología es el denominado lianol, basado en polipéptidos activos obtenidos de la fermentación de proteína de papa, que ayudan a reforzar el metabolismo de aves de todas las especies, cerdos e inclusive ganado bovino. El cuarto pilar son los ingredientes activos farmacéuticos que producimos y abastecemos a las multinacionales que fabrican sus productos en base a ellos. Pero de nuevo, con la calidad de las plantas de fermentación de V Pharma aquí en Bulgaria. Actualmente el foco de la compañía está puesto en Latinoamérica, pues presenta el mayor potencial para el crecimiento comercial de la compañía, impulsando años atrás la creación de su propia filial en el territorio brasileño, desde donde se atiende también el mercado mexicano. En Argentina han iniciado ya su desembarco de la mano de un importador local, dado que nuestro país es el tercer productor avícola de la región, por lo que la oferta inicial se centrará en los productos específicos para este segmento del mercado. Nuestro proyecto es, por un lado, con empezar con los productos que tenemos para la avicultura, que son coccidiostáticos o estos aditivos para la prevención de la coccidiosis. Hemos entrado
en el proceso de registro con todo el portafolio de esta línea de productos. Por otro lado, otra línea importante para nosotros es la línea de las enzimas para la alimentación animal, que con la situación actual de un incremento de los precios de los granos representan una importante posibilidad para el productor de reducir sus costos de formulación, del costo del alimento y de esta forma estar más competitivo. La ventaja es que UV Pharma produce estos productos, o sea, tiene el control de todo el proceso desde la producción. Estiman que su línea de enzimas podría estar disponible comercialmente en Argentina para el segundo semestre de este año, junto a una gama de productos veterinarios para el sector porcino. En cuanto a los anticoccidiales, su aprobación demoraría hasta principios de 2014. Здравей, Аргентина. Много сме щастливи да можем да бъдем в вашата страна. Искам да ви поканя да се запознаете с нашите продукти, защото това, което искаме ние да предложим, е решения за нашите клиенти, които са решения с много сервис и подкрепа, за да можем заедно да просъществуваме в този бизнес. Благодаря ви. En el cierre de un nuevo capítulo internacional de costumbres rurales, a nuestras espaldas, el Museo Nacional de Arte de Bulgaria, edificio que fuera en otros tiempos el Palacio Real de este país. Y desde aquí expresar nuestro profundo agradecimiento a la compañía UV Pharma, que posibilitó este viaje para que pudiéramos encontrarnos con otra cultura de producción que hasta ahora desconocíamos, la del este europeo en la zona de los Balcanes, y acercarnos a lo que es la filosofía y la tecnología de proceso de una empresa farmacéutica de primer nivel en el espectro mundial. A ustedes gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Será hasta la próxima semana.